Con la noticia de los mineros atrapados en Bonanza, los medios del mundo pusieron los ojos en Nicaragua. Algunos, como el Clarín de Argentina, publicaron el accidente, pero no el rescate. The Independent de Gran Bretaña informó hasta que habían salido solo 11 de los hombres atrapados. El New York Times ha seguido la noticia hasta ahora. El Universal de México informó sobre el rescate de 20 mineros y publicó también una galería y un video de los trabajos de búsqueda. En Honduras también destacaron el rescate de los hombres y han seguido varios enfoques de la noticia. Otros que informaron la salida de las víctimas fue O Globo de Brasil, El Mercurio de Chile y Le Monde de Francia. Incluso Bild de Alemania puso un video de los trabajos en su sitio web.